No tengo límites. Mi piel es una puerta abierta y mi cerebro una casa vacía. La punta de mis dedos toca fácilmente el firmamento y el piso de madera. No tengo pies ni cabeza. Mis brazos y mis piernas son los brazos y las piernas de un animal que estornuda y que no tiene límites. Si gozo, somos todos que gozamos, aunque no todos gocen. Si lloro, somos todos que lloramos, aunque no todos lloren. Y si me siento en una silla, son millares que se sientan en su silla. Si fumo un cigarrillo, el humo llega a las estrellas. La misma película en colores, en la misma sala oscura, me reúne y me separa de todos. Soy uno solo como todos, y como todos, soy uno solo. Buenas noches, Jorge Eduardo. Un placer tenerte con nosotros. Supongo que eres tú, ¿no? Sí, soy yo. Esa fue la primera vez que escuché tu voz. Había leído poemas tuyos antes, pero después de oírte, me dieron ganas de conocerte. Todavía conservo la carta que entonces me atreví a escribirte. Estimado Jorge, hoy he descubierto que en su poesía aprendemos aquello que compartimos como seres humanos. Pero en el Perú sabemos poco de usted. Un puñado de fotos, libros y cuadros fechados hace 10, 20, 30 años. Cuando partió, tenía 24 años. ¿Cómo imaginar que entonces empezaba un exilio que dura hasta el día de hoy? Jorge, me gustaría mucho conversar con usted. Sé que no le gusta dar entrevistas, pero piensa en aquellos que lo admiran de lejos, aquellos que lo ha transformado sin saberlo, entre los cuales me encuentro yo. Me tomó 2 días escribirte esa carta y 2 años enviártela. Ahora quisiera presentarles a un poeta, dramaturgo, artista plástico e inventor de formas de expresión estéticas que acaba de inaugurar una muestra. Me refiero, como se imaginarán, a Jorge Eduardo Eielson. Eielson es un autoexiliado del Perú que ha regresado atraído por la tercera Bienal de Trujillo, que al parecer giró en torno a él. Actualmente expone en el Centro Cultural de Miraflores. Iniciamos el reportaje con la pregunta: ¿qué es el arte para ti? Es el sexo. Esa fue la última vez que regresaste al Perú, en el verano de 1988. En la inauguración de una de tus exhibiciones, sacaste a pasear a una muchacha cubierta de tela azul.
Los críticos escribieron que esa mujer era una mezcla de Eva, Venus y la Virgen María. A mí me gusta pensar que era un brazo del mar a punto de tragarse a la ciudad. ¿Por qué no? No te gustaba Lima. Decías que habías nacido aquí de casualidad. El invierno en Lima es largo y gris, y tú venías en los veranos. 3 veranos en 53 años. Pero una cosa es Lima, y otra cosa el Perú. En esa época escribiste: Lima es una ciudad asediada por la muerte, una alarmante mezcla de esplendor subterráneo, devastadora miseria y torpe orgullo colonial. Son sus reinos subterráneos los que terminarán por prevalecer sobre las trivialidades de la superficie. Esos reinos son verdaderos, son subterráneos y son nuestros. La poesía peruana será subterránea, será deslumbrante o no será. La primera vez que regresaste al Perú fue en 1967. Presentaste algo nuevo que te había tomado 19 años encontrar, que había llegado a ti como en un sueño. Telas pintadas sobre superficies pintadas. Nudos, tensiones. Los llamaste quipus. Quipu es el nombre quechua del sistema de nudos y cuerdas que usaban los incas para leer y escribir. El lenguaje destruido tras la conquista española. Era un inmenso, pequeño descubrimiento. Un crítico escribió: es un camino nuevo para el arte peruano. Pero una cosa es el Perú y otra cosa Lima. En Lima a nadie le interesaba ese artista que miraba hacia atrás. Y casi en silencio te fuiste.